Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Historias de la Argentina Secreta. Hoy ni se imaginan qué programa tenemos para ustedes. Es en el sur, es en un lago, es hermoso realmente. Pero antes, realmente como un anticipo para todos ustedes, algo que nos va a dejar a todos maravillados. Antes de pasar a las imágenes del sur, quiero presentarles nada más ni nada menos que a Margarita, el primer personaje ecológico, creación de Rubén Pergamen, que ya está teniendo fama internacional. Nosotros compartimos ahora el asombro. Realmente, ¿no? La creación de Rubén Pergamen. ¿Te gustó? La verdad que es muy, muy lindo. ¿Por qué haces este tipo de cosas así, tan sencillas y tan al mismo tiempo cargadas de cosas, ¿no? Mira, este es un personaje que yo tenía en el diario, en La Opinión. Y ahora lo llevé al dibujo animado porque me parece que con más movimiento se puede decir más cosas. ¿Este es tu cuarto documental o tu cuarta obra? No sé qué. Sí, y las otras no eran de animación, las otras eran de ficción, con actores. Y esta es con animación. ¿Qué es más
difícil, ¿trabajar con los dibujitos que haces o con los actores? Creo que con los actores, porque los dibujos uno los maneja como uno puede. Con los actores a veces no puede manejarlo como uno quiere. Pero bueno. ¿Qué sentido tiene Margarita? ¿Qué pensás de ella? ¿Qué va a pasar con este personaje que acabamos de conocer, ¿no? Sí, lo que bueno, Margarita, yo a veces me represento con Margarita, ¿no? Yo creo que la flor esa tiene la vida que le doy yo, pero creo que si estaría sola la florcita esa, no. Yo creo que tiene las características del ser humano. A lo mejor es más inteligente que el ser humano. Nosotros, yo la trato de amoldar a, yo qué sé, algo que sea romántico, que sea dulce. Primer personaje ecológico. Una flor que, de acuerdo a su creador, de pronto piensa mejor que los hombres. Esto sirve de introducción para un paraíso de la naturaleza y para que reflexionemos ante todo esto que se viene ahora en Argentina Secreta, que te invito a vos que lo mires, que no te lo pierdas, sí, también, cómo no, para que reflexionemos cómo se puede unir el hombre con la naturaleza y qué hemos hecho en los lugares en los que lamentablemente la hemos arruinado. Pero por ahora, vayamos a la naturaleza. Esta es la historia de un pequeño pueblo patagónico enclavado en un paraíso natural. Un lugar del mapa de la provincia del Neuquén que todos los argentinos debiéramos conocer. Un pueblo donde un puñado de familias vive inmerso en la naturaleza. La del lago Traful, que da nombre a la villa que visitamos, y la de los bosques que lo rodean. La villa está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la costa del lago Traful. Es pequeña, y sus casas, dispersas en una geografía alucinante, pasan inadvertidas entre tanto esplendor. No hay, desde luego, asfalto ni veredas. No hay tampoco semáforos ni vidrieras iluminadas. Abunda, en cambio, la posibilidad de que todos se conozcan entre sí. Que los recién llegados se integren a una comunidad sencilla y amable, trabajadora y humilde, donde los valores de las personas no se miden por la profundidad de sus bolsillos, sino por la de sus almas. La Villa Traful está a kilómetros de San Carlos de Bariloche, en el itinerario de lo que las agencias de turismo venden como el Circuito Grande. Se llega a ella en una hora de coche, atravesando un valle alucinante, que en los folletos se denomina Valle Encantado. En el Parque Caiquén hay unos confortables bungalows. Cerca de allí, dos o tres hosterías y unas pocas casas de té y restaurantes completan la infraestructura turística del lugar. Recientemente, un grupo de naturalistas antárticos se instaló en Villa Traful para explotar turísticamente media docena de cabañas. Más que una inversión económica, eso significó para ellos un cambio de vida. Estos nuevos vecinos de Villa Traful no hicieron más que repetir el itinerario de quienes antes que ellos se radicaron en el lugar. Invirtieron dinero, sí, pero también hincaron sus raíces en esta tierra amable y generosa. El pueblo tiene menos de 200 habitantes y está, como se ha dicho, enclavado dentro de un parque nacional. Hasta tanto su predio no pase a jurisdicción de la provincia del Neuquén, existen normas que regulan la tenencia de la tierra y su usufructo. Existen posibilidades de que sea la provincia quien rija los destinos de la villa cuando su predio urbano se desafecte de parques nacionales.
Villa Traful está a unos 400 kilómetros de la ciudad del Neuquén, pero a una hora de auto de San Carlos de Bariloche. Generoso en paisajes y rincones, el lugar es un paraíso turístico, un privilegio visitado por unos pocos conocedores, pescadores ávidos de lugares inéditos, extranjeros que buscan naturaleza sin contaminación, y también por argentinos de todas latitudes, cansados de viajar siempre a los mismos lugares. Al borde del lago Traful, Rucamac aporta sus encantos al lugar. En esta casa de té vive todo el año un matrimonio singular. Él era petrolero norteamericano y ahora tornea maderas regionales. Ella nació en Francia y elabora las tortas más exquisitas de la región. Jeannette Lambert se ocupa personalmente de todos los detalles y así nos cuenta su propia historia. Nosotros vinimos como cualquier turista en un viaje que hicimos a Bariloche. Y nos gustó muchísimo el lugar, especialmente por la vegetación que tiene, que es muy similar, digamos, a los paisajes europeos, con la diferencia que es mucho más salvaje esto. Hace 24 o 25 años que estamos y siempre ha sido igual. Nos gustó mucho este terreno y decidimos establecernos. Hace 3 años que tenemos la casa de té, con mucho éxito, recibimos mucha gente. Y estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. ¿Se puede ser indiferente a la belleza de las personas y de los paisajes? Así describe Jeannette sus sentimientos ante tanto desborde natural, ante tantas quietudes, ante la serenidad de este bellísimo lugar. Lo que más les gusta es el paisaje, porque dicen que precisamente es muy natural, que en Europa ya no se ven. O sea, la mano del hombre ha hecho demasiado en otros lugares. Y lo que les encanta es precisamente toda la naturaleza que tiene Villa Traful. Quedan realmente encantados y dicen que es uno de los rincones que pocos se ven ya como este, tan bello. Ese es el comentario general de los turistas y yo recibo muchísimo porque la temporada ha sido bastante ajetreada, digamos, con mucho trabajo, y todos comentan eso, que les gusta muchísimo tal cual como está y que no lo cambiemos, que no se haga mucho desarrollo como en otros lugares, porque si no va a perder el encanto. La mayoría de los vecinos opinan lo mismo, o sea, todos los que vivimos en Villa Traful. Pero hay un momento en que los escenarios naturales se muestran en su íntima belleza. Paisajes que solo pueden ser contemplados por quienes están en el lugar cuando la luna llena se asocia al estallido de los asombros. Las noches de luna llena son indescriptibles. Nunca he visto un paisaje tan hermoso, porque el lago es una cosa así plateada. Con el reflejo de la luna realmente es algo nunca visto. Para mí es uno de los mejores momentos, digamos. ¿Puede el hombre coexistir con la belleza del paisaje? ¿Es posible conciliar la vida de la naturaleza y la apetencia de los hombres? ¿Hay lugar para que coexistan la flora, la fauna, el hombre, el bosque y el aire puro
en este rincón de la Patagonia? Interrogantes que cada uno de los vecinos de Villa Traful se empeña en responder. Los primeros vecinos de Villa Traful llegaron cuando no había caminos. Debieron hacerse un lugar y aprender a convivir con la tierra, el aire, el agua. Debieron transformarse como personas y ser habitantes del paisaje. Como recuerda Irma Bugemieu de Martí, de 87 años y propietaria de una hostería. Que habían acá era una escuela y un guardaparque. Algunas casas de los jornaleros, por ejemplo, la gente que trabajaba por Parque Nacional, los que hicieron el camino Circuito Grande que se hizo al año 35, pero era un camino bastante bravo. Después acá, para venir acá, bueno, había primeramente que hacer limpieza, sacar las ramas caídas, los árboles, para poder entrar. Ese era Villa Traful. Además, siempre había que pasar sobre el río, y no había puente. ¿Y qué más le puedo contar? A ver si me escapa algo. Pocas cosas había en Villa Traful en la década del 30, pero la tierra era fértil y receptiva. Al trabajo, a las ideas, a quienes la regaron una y otra vez con sus propios sudores, las recuerda doña Irma y esos tiempos. Había algunos pobladores nada más, pero en ese tiempo había mucho más gente que ahora, de veras. Había familia grande, familia sobre todo de chilenos, y había cerraderos, que la gente trabajaba y mucha gente para Parque Nacional y para maderas también. Trabajo de maderas. Pero la gente era bastante peleador. Algunos. La de doña Irma es una historia como la de tantos otros inmigrantes. Llegaron a Traful hace 52 años, con poco capital, pero muchas ganas de crecer. El marido de doña Irma fue el motor y ella el alma. Mi esposo de profesión
era pastelero y tenía un muy buen oficio. Y nosotros lo queríamos acá, traer el turismo. No va a ser muy fácil, los principios no va a creer. Tuvimos toda clase de dificultad. ¿Sí? Pero había que seguir luchando hasta que él luchó, hasta su muerte, se puede decir. Que ese era el tiempo de guerra en Europa. Y nosotros teníamos que recibir una pequeña herencia. Y la recibimos, pero demoró mucho. Había que trabajar mucho y duro, pero siempre había lugar para los gestos de ternura, para la felicidad. Un tiempo que así recuerda Doña Irma. Más feliz fue todo el tiempo, señor, porque acá vivíamos muy, muy trabajando, pero feliz. Porque cuando había un baile, estábamos bailando también. ¿Sí? Francamente. Y después tuvimos una hija, una hija macanudo, muy buena, que nos dio después 4 nietos, amoroso, imagínese. No lejos de la casa de la abuela Irma, hay otras casas de té, todas ellas enclavadas en verdaderos paraísos naturales. Lugares de nivel internacional, donde el visitante puede sentirse transportado a la campiña europea y saborear, con todo el tiempo del mundo a su favor, las más recordadas expresiones de la gastronomía. Un privilegio que ofrece Villa Traful para quienes se atrevan a romper la monotonía de algunos itinerarios. Para quienes aman la verdadera belleza natural, libre de ruidos, de gastadoras multitudes, de contaminación y alborotos. La villa es, en verdad, una alternativa que merece visitarse, teniendo en cuenta que, si bien no hay pistas de esquí ni casinos, no se dispone de boats ni pistas de baile. El lago, el bosque, los cerros y los amables arroyos ofrecen prometedoras perspectivas. Pocos son los lugares de Argentina que ofrecen esta alternativa. Las bellezas de Villa Traful suelen ser muy conocidas por los turistas europeos y norteamericanos. Algunos de ellos han decidido comprar residencias en la zona, como esta, diseñada por el mismo arquitecto que construyó el Hotel Yao Yao, la Catedral de San Carlos de Bariloche y otros edificios notables de la zona. Aquí, un ex directivo de una industria automotriz suele vivir 2 o 3 meses al año. La casa, anteriormente, era propiedad de un magnate de la actividad naviera rioplatense.
El lago Traful, como la mayoría de los lagos andino-patagónicos, es de aguas cristalinas y profundas. Obviamente, allí la trucha y los salmones son los principales atractivos para los pescadores que llegan al lugar. El lago es navegable. En su margen norte, cuando los vientos calman las aguas de superficie, es posible advertir en sus profundidades la existencia de cipreses secos, un bosque náufrago. Las aguas del lago Traful no están contaminadas. En ellas hay una especie casi exclusiva, el salmón encerrado, de aleta caudal delgada y manchas negras. Edmundo Raúl Castañedo es jefe del correo e integrante de la Comisión de Fomento, un hombre amable y querido por todos. Lamentablemente, cuando yo llegué en el año 69, el 13 de septiembre de 1969, la población era más grande. Había incluso tres o cuatro familias más, que después con el tiempo se tuvieron que ir. Pienso que todo ha sido a raíz de falta de fuente de trabajo, familias que no tenían dónde emplearse, se tuvieron que ir. No muy lejos, hay gente que se ha ido cercana de acá, por ejemplo, un punto puede ser Villa Langostura, a Bariloche, e incluso San Martín de los Andes también. En Villa Traful son pocos y todos se conocen entre sí. El nudo de las comunicaciones, desde luego, se enhebra alrededor de Castañedo, un hombre que ha hecho proezas para hacer llegar una carta o un telegrama a destino. Nosotros nos conectamos con Bariloche a través de un centro radioeléctrico de Entel, en Bariloche, y a través de un radio operador conectamos a la red nacional. Bueno, el servicio en la temporada de verano anda muy bien, y en esta época decae, pero digamos, la gente del lugar está comunicada en ese sentido. Don Edmundo, como tantos otros, quedó atrapado en este bucólico lugar. Aquí vivió penas y alegrías, tuvo hijos, estableció su hogar, vio crecer a los suyos y partir a su esposa, hitos de una vida que así recuerda. Mis momentos más felices fueron cuando llegamos acá a Villa Traful. Bueno, llegamos la gente muy buena, incluso trabajábamos juntos, tanto mi señora como yo, trabajaba en el correo, mi señora trabajaba en salud. Y bueno, fueron años muy felices. Y bueno, desgraciadamente, hace 3 años perdí a mi señora y estoy con mis hijos. Ese ha sido el momento más triste que he tenido acá en la villa. En los alrededores de Villa Traful hay miradores inéditos, verdaderas postales en vivo y en directo. También hay cotos de caza frecuentados por cazadores internacionales que vienen a conquistar trofeos de ciervos colorados y jabalíes. Las concesiones son rematadas año a año por parques nacionales. Los cotos constituyen un atractivo internacional de creciente interés turístico. Para crear nuevas fuentes de trabajo y para apechugar la crisis, las vecinas de Villa Traful entretejen sus destinos en la gestación de una cooperativa de tejedoras. La idea es transmitir la habilidad manual de unas a otras y formar un pequeño taller. Compartiendo el oficio, las horas libres y el trabajo, las mujeres de Traful también comparten sus vidas y participan de la gestación de algo que en Traful
puede llegar a ser tan importante como el chocolate de Bariloche. Nosotros acá fabricamos camisas, pantalones, jogging. Vino una profesora a enseñarnos corte y confección durante un año. Y después... después surgió que entre 4 o 6 mujeres que venimos, los reunimos y empezamos a trabajar unidas entre 6. Pero de cual de ellas quedan como 3 o 4 nomás, que somos las que trabajamos. Y confeccionamos ropa y las dejamos, o sea, utilizamos el salón cultural para vender la ropa. La ropa se la vendemos a la gente de acá de la villa, a la comunidad, y después el dinero lo recaudamos para juntar más, comprar más tela para poder seguir trabajando. Las máquinas las compró la Comisión de Fomento. El taller depende de la Comisión de Fomento también. Nosotros trabajamos por intermedio de ellos. La idea es formar una cooperativa para seguir adelante, seguir trabajando. Nosotros no teníamos medios para trabajar. El trabajo muy escaso y los y la gente que viene acá viene solamente para el verano, toman empleadas, pero en el verano. Y durante el invierno cada uno trabajaba en su casa. ¿Y el futuro? ¿Cómo se vislumbra el futuro a través de los reflejos de la Rueca? De esta apertura, de esta salida laboral. Lo veo mejor porque pienso que cada cual puede trabajar a su gusto y hace lo que cada cual persona sabe, lo que se defiende con lo que sabe. Susana Beatriz Iturra y sus compañeras de taller no están solas. Saben, no ignoran, que no hay más futuro que aquel que se teje con trabajo. Un arroyo cantarino incita al ocio y la contemplación. ¿Nos tomamos un ratito para disfrutarlo? Los vecinos de Villa Traful son también habitantes de un bosque espléndido y virginal de indescriptible belleza. Y vecinos de un impresionante espectáculo visual, el Bosque Muerto. Esta visión da pie a pensar que en apenas 80 años se han perdido 40 millones de hectáreas de bosques por talas indiscriminadas. Es director de la escuela y preside la Comisión de Fomento. De hecho, es el intendente.
1908, y en su mayoría fueron provenientes de la región de Chile, región sur de Chile. Estos pioneros que se asentaron en la orilla del lago Traful, seguramente no avizoraban en aquel momento el futuro promisorio que le depara a esta villa turística. Actualmente nosotros tenemos cierta restricción en el uso de la tierra a raíz de que no contamos con la transferencia de las 620 hectáreas de parques nacionales hacia la provincia de Neuquén. Por supuesto que estamos ante la llegada de una corriente turística muy importante una vez que se realice esta transferencia de tierra, porque esto nos va a permitir la llegada de nuevas familias, la erradicación definitiva de los actuales pobladores de Villa Traful, que se quieren seguir viviendo aquí y continuar, digamos, dándole un futuro que hasta este momento no lo han tenido. ¿Qué pasará cuando Villa Traful deje de depender de parques nacionales? ¿Seguirá el control del ecosistema? ¿Será su destino crecer y crecer sin límites? La provincia de Neuquén ha formado la Comisión de Desarrollo para que, una vez que esta localidad crezca en perfecta armonía con el paisaje. Nosotros aquí, al estar enclavado dentro de este marco natural, que seguramente habrán tenido oportunidad de verlo, nos está condicionando, no como lo que ocurre en las grandes ciudades, o sea, nos está condicionando para seguir gozando del paisaje, seguir creciendo, pero que esto no se pierda. Los vecinos de Villa Traful saben que no pueden vivir contra la naturaleza, que ellos mismos son parte de este paisaje. Por eso quieren seguir respetando, por ejemplo, el Código Edilicio de Parques Nacionales. Estoy totalmente de acuerdo con el Código de Edificación, salvo algunas pequeñas modificaciones, con el Código de Edificación que tiene actualmente Parques Nacionales. Porque ello nos va a dar una característica propia de una aldea de montaña, que es hacia donde tiene que ir Villa Traful, de acuerdo a lo que nosotros entendemos. No podemos pretender de Traful una localidad tan grande como lo es en San Carlos de Bariloche o el mismo San Martín de los Andes. Habría que tener muy en cuenta lo que nos brindan experiencias anteriores, como para no llegar a lo mejor en el año 2000 a tener que lamentar que el lago Traful está contaminado, que carecemos ya de bosque en la periferia de nuestra localidad, o casos puntuales que están ocurriendo ya en otras localidades cercanas. El futuro pasa por los jóvenes. Quizás por ello adquieran valor los esfuerzos de Mabel, la maestra del lugar, para que los niños tomen conciencia del sitio donde viven. Recién llegan a la villa, pues hay gente nueva que viene y bueno, mandan a sus hijos acá a la escuela. Entonces salimos en la época de primavera, cuando ya hay más sol, está mucho más lindo, y vamos a conocer lugares que ellos no conocen. Los otros chicos se los presentan, les dicen los lugares, las flores que hay que no conocen, y por suerte la cuidan mucho. El hombre y los pueblos no pueden estar enfrentados a la tierra. Y se debe tomar plena conciencia de que somos tierra que piensa. Arcilla moldeada para vivir en armonía con el árbol, el agua, el aire, la flor y la liebre. Algo que aprenden los niños de Villa Traful cuando gastan su ocio en mirar una y otra vez los nevados horizontes o los reflejos del lago. Cuando dibujan un ciervo con la misma naturalidad con que un niño de ciudad dibuja un colectivo. O se engolosinan con las frutillas silvestres que crecen en los caminos. Paisaje e identidad
vida que fluye en cada brote, en cada recodo del camino. Naturaleza que se gesta en tiempos imposibles de entender. Una visión que los habitantes de Villa Traful deben aprender a diario. No porque no la sepan, sino porque quien vive en medio de un lugar como este sabe que todo lo que le haga al entorno se lo hace a sí mismo. Hombre y naturaleza, una hermandad inevitable, un destino encadenado, un desafío en el cual se nos va la vida. La duda queda un poco flotando, porque en todos los últimos programas nuestros aparecen propuestas de vida distintas, pero siempre enmarcadas en unos paisajes paradisíacos. Pero nosotros tenemos la convicción, no solo nosotros, sino miles de personas y por suerte millones de argentinos, que esa vida distinta también se puede gestar en medio de una jungla de cemento o con cualquier entorno que uno tenga. Por ejemplo, el escautismo es una de esas propuestas de vida. Y hoy nos están acompañando en este cierre gente de escautismo, como Rodolfo Vincen, el jefe de Scout Nacional, como Analía Corti, también de 11 años, una scout, Claudia Martín Roque, Juan Pablo Charlón y Javier Jamnik. Todos ellos scout que están acá y creo que con una distinción que en este caso es particular justamente por eso, porque creo, señor Vincen, que está referido un poco a un estilo de vida. Sí, exactamente. Yo quisiera que lo explicaran los mismos chicos que son quienes, a través de la actividad en sus grupos, han pedido esta distinción al Directorio Nacional para ustedes. ¿Por qué no me cuenta primero cuál es la distinción y después le preguntamos a los chicos? Es la primera vez que se otorga la medalla a los servicios distinguidos fuera de la Asociación de Scouts de Argentina, porque es una medalla reservada para servicios distinguidos a la asociación. Y es para gente que ha trabajado en educación, en nuestro sistema pedagógico, dentro del movimiento, y que ha hecho servicios para el movimiento y para el país. Y ocurre que, bueno, parece haber una gran mayoría de nuestros integrantes que ven el programa y piensan que el programa cumple con todas estas condiciones y que valía la pena que recibieran esta distinción. Una preguntita siempre antes de pasar a los chicos, o después si quiere se la hago a los chicos, usted me dice. Yo le hago la pregunta, usted me dice si la responde usted o los chicos. Roberto y yo no hacemos nada, son ustedes. Son los protagonistas de Argentina Secreta los que hacen que este programa tenga la trascendencia que tiene, porque las propuestas de vida, las formas de ser distintas, el abrirse el corazón, lo hacen ustedes. ¿Este premio no tendría que ser en realidad para los protagonistas de Argentina Secreta? ¿Para el país, todo ese país que se está gestando? Sí, por eso quisiera que lo dijeran los protagonistas. Bueno, empecemos directamente entonces. Claudia Martins, explícame un poquito todo esto. Bueno, nosotros pensamos que dándole la medalla al programa se lo estamos dando a toda la República Argentina. Nos sentimos identificados en todos los programas, las vivencias con las personas y conociendo cosas que nunca antes habíamos visto, ni por televisión ni personalmente. Nos sentimos realmente identificados con este tipo de programas. ¿Puedo ser egoísta? ¿Me dan la medalla que la quiero ver y compartir? Bueno, en nombre de todos los scouts, le entregamos esta medalla. Bueno, muchísimas gracias. Es hermosísima realmente, sobre todo por el significado que tiene para nosotros y creo que para ustedes también lo tiene que tener. Yo le pediría a Javier Jamnik por qué surgió la idea esta de... Bueno, premiarle a este programa y a nosotros. Bueno, es que nosotros nos sentimos muy identificados porque es más o menos, digamos, es lo que hacemos. Tratar de mejorar las cosas, tratar de apoyar como es a todo lo que es, todo lo que viene a ser educación, todo. Porque esto lamentablemente últimamente no se brinda tanto apoyo. Entonces solo queremos entregar esto para que la gente siga pensando que en este país hay gente todavía que se preocupa por uno. Con su permiso, Borroni. ¿Ustedes participaron con ellos ya en tareas con una escuela, no es cierto? Sí. ¿Han donado una campana? En Las Vegas y en Santo Domingo. Ah, la campanita de Santo Domingo. Sí. Y las dos escuelas de Argentina Secreta que están en funcionamiento justamente. Hoy les venían a comentar ellos también que están en condiciones de hacer otra...
¿Cómo no? Etapa en esto. Tenemos como para elegir, porque está la de Huantraico, está la de Vilumayín y muy pronto la del barrio Mapic de Resistencia, la del barrio Toba de Chaco. Pero yo quiero preguntar otra cosa más. Por lo que usted me decía, fuera de cámaras, hay 60.000 scouts en Argentina. ¿Qué los lleva? ¿Quién de ustedes se anima a responderme? ¿Qué los lleva a ser scout? Y si ustedes se sienten voceros de una forma de ser distinta, de servir distinta, de solidaridad distinta. Sí, para mí es una manera de vivir. Es algo que si uno no lo hace, no sé, no se siente bien. Yo hace 6 años que estoy en el scoutismo y cambié mucho y pienso que para mí es una manera de vida. Una manera de vida. Creo que esa es la clave. Ya sea por el marco de un hermoso lago, ya sea por el marco de una institución como los scouts argentinos, ya sea por un gremio, ya sea por una empresa, por un programa de televisión como nosotros, lo importante es que el cambio lo podemos hacer hacia un estilo de vida distinto para bien de todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Compartimos esta medalla con todos los protagonistas de todos estos casi 7 años de historia de la Argentina secreta y nos despedimos realmente muy, muy felices hasta la semana que viene. Muchas gracias. Le invitamos cordialmente a escuchar Historias de la Argentina Secreta a través de Radio Nacional Buenos Aires y la cadena Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas los domingos a partir de la 1 de la tarde. Y también a través de numerosas emisoras privadas de todo el territorio nacional.